Bienvenidos a tres noticias de la Alcaldía de Santa Marta en un minuto. Número 1. La Unión Politécnica Distrital, proyecto que se empezó durante la administración pasada para ampliar el acceso a la educación pública por parte de la población vulnerable, graduó a los primeros 109 técnicos y tecnólogos. Durante la ceremonia, el alcalde Rafael Martínez aseguró que la educación es la vía para seguir transformando a Santa Marta. Número 2. Santa Marta tiene capitana distrital 2017. Andrea Corredor del barrio Manzanares logró quedarse con el Kepi y aseguró prepararse arduamente para representarnos en el 2018. Número 3. La eficacia en la ejecución de obras como la terminación de puentes y ampliación de algunas calles por parte del Sistema Estratégico de Transporte Público SEP fueron exaltadas por el Banco Interamericano de Desarrollo durante su visita a esta capital. Para seguir viviendo el cambio y mantenerte informado, tres noticias de la Alcaldía de Santa Marta en un minuto.